Contra Manuel Chávez eh, está claro que hay una estrategia eh, diseñada por Javier Arenas de Acoso y Derribo, que nace de lo mismo, nace de, de el resentimiento que tiene Javier Arenas por haber perdido siempre con Manuel Chávez. Yo le he escuchado declaraciones a Javier Arenas en estas últimas semanas, en estos últimos meses, idénticas a las que pronunciaba en los años eh, 92, 93, 94, 95 y 96. Ya estaba haciendo gobiernos en la sombra, ya estaba repartiendo cargos, ya estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Y ahora de nuevo vuelve a la carga. De una manera muy similar a la que lo hizo con anterioridad. Y al igual que le ocurrió en el año 94, en el año 96 o en el 2008, volverá a perder las elecciones porque los ciudadanos simplemente no creen a Javier Arenas. Los ciudadanos están cansados de señoritos en Andalucía y no están dispuestos a que llegue de nuevo al Gobierno de Andalucía alguien que dejó de gobernar Andalucía hace ya muchos años. Por lo tanto, a Javier eh, Javier Arenas lo que trata por todos los medios es hacer, es, hacer, es hacer daño a Manuel Chávez y desgraciadamente no ya solamente en el ámbito de la política que puede o no ser censurable, pero que entra dentro de la, de la dialéctica de la política, sino que desgraciadamente está utilizando a la familia para intentar hacer daño no solamente políticamente, sino humanamente. Ese comportamiento es delenable. Y es el comportamiento que permanentemente Javier Arenas ha hecho con Manuel Chávez desde que yo conozco a Javier Arenas. y Manuel Chávez, que es hace ya casi 30 años. Perder contra José Antonio no me cabe la menor duda. Javier Arenas no va a gobernar nunca Andalucía. Y no va a gobernar Andalucía porque la gente conoce al Partido Popular de Andalucía y a Javier Arenas. Javier Arenas fue durante ocho años eh, vicepresidente del Gobierno, ministro de Trabajo, de Administraciones Públicas, es decir, fue un alto responsable de, del Gobierno de España. Y dedicó los ocho años a combatir Andalucía. Nos negó la financiación, nos negó los fondos europeos, nos negó todo lo que podía negar, discriminando a Andalucía, de la manera que no había hecho nunca ningún gobierno. Por lo tanto, Javier Arenas no es un novillero que pide la alternativa, que es nuevo en esta plaza, no es alguien al que la gente no conoce y quiere demostrar quién es. Javier Arenas la gente le conoce muy mucho. Ha perdido todas las elecciones a las que se ha presentado. Se presentó alcalde de Sevilla y no salió ni él de concejal. Todas las listas al Congreso que ha encabezado la, ha sufrido una derrota espectacular, alguna de ellas por más de 30 puntos. Y siempre que ha peleado por ser presidente de la Junta de Andalucía, también ha perdido. Por lo tanto, Javier Arenas no es, no es alguien que venga de nuevas. Javier Arenas es simple y llanamente el mismo de siempre, el que ha perdido siempre porque la gente le conoce, sabe quién es. Y no está dispuesta a depositar la confianza en ningún momento en una persona que ha demostrado que cuando ha tenido oportunidad de defender a Andalucía ha hecho todo lo contrario. Sí, claro, eso no me, no me cabe la menor duda. Reitero y repito: si alguien eh, lo tiene más complicado, no es el que ha tenido el respaldo de los ciudadanos siempre que es el Partido Socialista el candidato del Partido Socialista los tendrá mucho más complicado y mucho más difícil el que se ha presentado en tres ocasiones y ha perdido las tres la última de forma estrepitosa por mayoría absoluta no son problemas eh, creo que se pueden calificar de menores tenemos eh, un paquete de, de traspasos importante para realizar antes de que concluya el Semestre, el primer semestre del año 2011, fruto de los acuerdos parlamentarios con el PNV y, por supuesto, con las negociaciones que se han llevado a cabo con el Gobierno Vasco. Son temas, repito, menores que esperamos solucionar de aquí al día 30, 30 de junio. Y fundamentalmente se deben a, a, a mmm, pequeñas disfunciones en lo que es la aplicación del cupo, a competencias a traspasar en las que el único, la única comunidad autónoma que resta es el País Vasco. La aplicación de la ley del cupo conlleva una serie de, de ajustes que en estos momentos estamos eh, calibrando para poner eh, llegar al punto, punto de encuentro y que no haya ningún tipo de inconveniente. Mientras que hay unos traspasos que, que son más sencillos desde el punto de vista de que es el País Vasco el, una de las primeras comunidades que los asume, como puede ser el caso de la inspección de trabajo. Hay otros, menores en cuanto a su cuantía, que por ser una de las últimas comunidades que los asume, hay algún que otro inconveniente a la hora de establecer la aplicación de la ley del cupo. Pero bueno, repito, son temas menores. Yo espero que para el día 30 de junio se pueda hacer un traspaso de un paquete de de, de, de um, que pueda producir un traspaso de un número que te lo puedo luego decir, en torno a ocho o nueve competencias en las que hay alguna importante, como es el caso de la inspección de trabajo.